Sabes que nosotros venimos con la misma idiosincrasia de Bolivia. Vestirse sencillamente, los pastores siempre de negro y también las mujeres. Y al principio de los 50, o también comenzó en 40 aquí, empezamos nosotros a evolucionar. Había gente que dice, es demasiado poco, tenemos que hacer una reforma. Con mucha paciencia se trabajó, porque había mucha oposición. No queremos, por eso no venimos de Canadá acá. Venimos para mantener nuestra escuela, mantener nuestra costumbre como siempre lo habíamos tenido. Tenemos que trabajar en la agricultura y vivir como humildes cristianos. Ah. ¿Quieres entrar? Sí. Acá están los nuevos pirámides. Vamos a ver aquí. ¿Luis? Infierno verde. Llaman el Chaco porque tenía verde. Pero mucho calor y se llamaban Infierno Verde. No sé de dónde viene el nombre, si es Paraguay o de otra, pero así, hasta hoy día se llama Infierno Verde. Ahora parece que es mucho gris. En 1935, los colonos vieron la necesidad de canalizar sus recursos y de institucionalizar sus servicios de cooperación y fundaron la sociedad civil Shortizer Comité. La comunidad, a través del comité, adquirió nuevas parcelas y otorgó créditos a las jóvenes parejas que querían dedicarse al campo. Aquí, en la colonia, esta área, no hay gente sin trabajo. En el país hay un 40% que no hay trabajo, dice. Nosotros organizamos para producir, para que haya trabajo. Y hasta que tenemos muchos paraguayos, como se llaman otros paraguayos, indígenas o nativos de aquí que trabajan en nuestra cooperativa, en la lechería, en el trigo chote y también en las estancias. Hay también, por ejemplo, indígenas que no tienen trabajo, pero es por la voluntad. Los indígenas, cuando tienen comida hoy, no se preocupan para mañana. O si tengo para dos días, algunos días comida, bueno, voy a dejar de trabajar hasta que tenga hambre. A veces así son los indígenas aquí, ¿sí? En 1967 fue creada la Asociación de Servicio de Cooperación Indígena Menonita, ASIM. Mediante la ASIM pudieron adquirirse 155.000 hectáreas de tierra, en las cuales fueron asentados, hasta el presente, cerca de 9.000 indígenas de distintas etnias. Los objetivos de la ASIM consisten en prestar servicios de desarrollo para que las familias indígenas puedan alcanzar un nivel de seguridad económica y liberarse del hambre, las enfermedades y la marginalidad. Así que ahora hay en esta área de los menonitas, hay más indígenas que menonitas. Menonitas hay en total unos 15.000, pero indígenas ya hay más de 30.000. Porque vinieron, no son oriundos de aquí. No le quitamos tierra, como a veces se dice en el mundo. ¿Eh? Mejor le damos tierra, ¿sí?
Pero siempre tiene que andar bajo nuestra orientación. Si se lo deja, mañana o el otro año ya no hay más. Hay todo de yuyo y no trabajamos. Ese antes era monte virgen ese. Ese nosotros casi sin darse cuenta, nosotros pensamos que más tarde cuando notamos que nosotros destruimos ese monte virgen. Destruimos, pero ahora queremos cuidar más ese. Hay parte todavía ahí, campo virgen, ese monte virgen, ese queremos reservar todavía. Se llama cooperación vecinal. Nuestra cooperativa organiza una cooperación vecinal para los alrededores menonitas, lugares obreros de indígena o paraguayo. Ya. Nosotros hacen asesorar ellos. Y buscamos proyectos para ayudar, para hacer pasto, para hacer tajamar y buscar formas para ayudar a ellos. Pero más es asesorar nomás. La trabajo, ellos mismos trabajan en su comunidad, nosotros asesoraron. Porque nosotros vivimos junto con ellos como vecinos y tienen que apoyar porque necesitan. Así que vivir en paz. Nosotros con indígenas o paraguayos tiene que hacer así algo, como amor con nuestra vecina, ayudar lo que necesita. Ahora yo quiero pagar el personal. Él tiene una pequeña estancia y demasiado sucio, algo robaba. Y mandamos tractor para rodear, pero no rompen todo. Y ahora mandar él para cortar con hacha. Y ahora fin de semana quiere pagar algo para uno. Y pone cara uno con 5,000 en su libreta para tener un seguro en el hospital si pasa una enfermedad o algo, entonces tiene seguro para atender a ellos. Y uno trabaja toda la semana, ¿eh? ¿Algún día ya queda en casa o? No. Sí, pero martes no está. El mediodía. ¿Y el miércoles? El miércoles está. ¿Así? Sí, todo el día. ¿Y tu libreta ya? El futuro, ¿hasta cuánto se van a alcanzar para hacer igualdad, como se dice la ley? Pero queremos alcanzar a nivel en todo lo que tiene más desarrollado. Queremos encontrar el puente de trabajo dentro de la comunidad indígena y manejar indígena mismo. El encuentro de las dos culturas, indígena y menonita, fue pacífica. Mediante el mensaje de Cristo, los misioneros de la comunidad pudieron contrarrestar el temor muy difundido entre los indígenas vecinos a los espíritus malignos y combatir la mortandad infantil. Esa es la foto, el primer misionero de esa comunidad. Los indígenas no quieren saber nada, solamente practicando la cultura. Y por eso con ese misionero viene a para trabajar y enseñar la parte de la Biblia como cristianismo. Cuando los primeros menonitas poblaron nuestra zona, nuestro hábitat, ahí empezó a perder las costumbres, perder los conocimientos medicinales naturales. Ahí perdemos. Porque nosotros le pusimos escuela, le evangelizamos, le predicamos. Y los que están aquí, hay muchos cristianos que son ya bautizados y tienen sus iglesias, tienen sus escuelas.
no, de los que están aquí en esta área no han mantenido su costumbre. Están arraigados, tienen raíces, se ve, nota siempre su mentalidad, pero muchos ya no quieren volver. Y nosotros recibimos las cosas nuevas como religiosa. Ese es el problema. Se cambió y no podemos traer las cosas que dejaron anteriores, porque la ley de Dios está en contra de los chamanes. Entonces, ¿quién va a salvar y al final del mundo? Y el que no lleva la ley de Dios, se van directamente al infierno. Antropólogos saben que se informan al mundo negativamente, que nosotros a fuerza le evangelizamos siempre a voluntad. No es cierto. Entonces dicen que le sacamos a habitar y nosotros no le sacamos porque el gobierno dice que el país está libre, se puede comprar y nosotros compramos, venimos del Canadá. Y habían algunos, como yo dije, 500, 600 indígenas y parece que estaban para cerca de extinción aquí en esa parte, ¿sí? Porque se combatieron siempre entre diferentes tribus. Y cuando venimos, comenzaron a florecer, a revivir. Y muchos, como ya dije, la colonia ejercía como un imán. Venían muchos de todos lados y trabajaron aquí y quedaron aquí. Y ahora hay más indígenas alrededor que nosotros. Nosotros no le llevamos a la fuerza acá, como se dice, ¿eh? Vinieron porque aquí hay trabajo, hay comida, ¿eh? Sin ir al monte. El monte a veces tenían suerte, a veces no tenían suerte, sufría mucho hambre a veces antes, ¿sí? Y aquí están vestidos como ropa, como nosotros. Y ellos, como a veces los antropólogos dicen que quieren volver a su hábitat y a su tradición, su costumbre tradicional, no quieren más. Los que están aquí no, nunca más. Estamos faenando ahora un promedio de 700 cabezas por día. El año pasado hemos faenado 143.000 animales, cabezas. Hablando en números de nuestra colonia, se llama Colonia Meno, tiene 9.000 habitantes menonitas, que son los socios. En total tienen una extensión de 1.000.000 de hectáreas, los socios. Y ganado vacuno estamos ahora contando con 450.000 cabezas. La perspectiva creo que va a ser porque ahora estamos creciendo mucho. La cooperativa está comprando otros terrenos, los socios están comprando por sus propios medios terreno y va creciendo. Porque la gente hoy en día dice, sobre todo los ambientalistas, dicen que los cambios climáticos vienen
del desmonte, creo que no es tanto por el desmonte local, algo tiene que ver por los gases que meten en las producciones de digo, las industrias en el mundo moderno, algo tiene que ver, ¿no? A veces dice de los antropólogos, nosotros les sacamos a fuerza y no querían. Y dijo que antes en el monte con la casa vivían mucho mejor que hoy. Eso no es cierto. No es cierto. Mucho, sufría mucho hambre. Si usted compara la película que le voy a dar, si es posible que se filmaba hace 80 años. Son flacos y comían cualquier animal. Ahora vamos, si vamos, quieres ir a ver la colonia que vive aquí, hay muchos gordos. Antes no se tenía nunca gordos, ¿no?, que trabajan con nosotros, ¿no? Boss, what happened to that? This is how you're hiding.